cromogenética, agujeros negros, agujeros de gusano, antenas ópticas, ensamblados moleculares, neurociencia aplicada, viajes en el tiempo, naves espaciales, vida en otros planetas, radares 3D, satélites, estaciones espaciales. La ciencia necesitaba un espacio en el universo del rock. Por eso llegó a Tenemos Malas Noticias, un especial de 4 entrevistas dedicadas a la divulgación científica. Prepárate para abrir tu mente. Bienvenidos a la quinta y última entrega de Científicos Vorterix, el especial de divulgación científica que inauguramos a principios de noviembre y en donde entrevistamos a distintos profesionales que nos ilustraron sobre sus investigaciones más radicales y vanguardistas, si quieren. En lo que va de este especial ya hablamos sobre agujeros negros, construcción de satélites robóticos, nanotecnología y hoy es el turno de la neurociencia aplicada. El entrevistado va a ser el doctor Fabrizio Ballarini. Fabrizio es licenciado en ciencias biológicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, tiene un doctorado otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ha publicado en varias revistas científicas internacionales de alto impacto y ha dado conferencias en congresos a nivel nacional e internacional. Yo ya lo conozco, he hablado previamente con él. Bienvenido, doctor Fabrizio Ballarini. Me suena raro tratarte así tan formalmente. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Fabrizio, primero la pregunta que le hemos hecho a casi todos los científicos que han estado en este espacio. ¿Qué te llevó a ser quien sos hoy? Bueno, es una pregunta bastante difícil. Cuando estuve viendo otras charlas estaba tratando de preparar la respuesta, pero creo que la atracción que tiene la ciencia y la atracción que tiene el descubrir es algo innato del ser humano. Entonces, cuando empezás a realizar hipótesis y a tratar de darte cuenta que esas hipótesis las podés comprobar y que eso está aplicándose a la vida de cada uno, es una idea fascinante. Creo que no hay vocación más linda que hacer ciencia porque combina un montón de cosas muy interesantes, que es la creatividad, la innovación y por lo menos el descubrir, mantener esa vocación de descubrir que creo que es como ser siempre un chico, jugar a descubrir. Fabrizio, empezás por un lado que casi todos los que hemos entrevistado no empezaron, empezaste en la Universidad de Ciencias Exactas para después terminar con un doctorado en medicina. Sí, yo soy biólogo, comencé mi carrera en algo que no tiene nada que ver con la neurociencia, hice mi tesis de licenciatura en la parte de botánica y por un cambio de rumbo por una compañera de la facultad me dijo que había una posibilidad de entrar a un laboratorio de memoria y el laboratorio de memoria me cambió el rumbo científico y me cambió los intereses. Creo que nunca había pensado en la memoria y en la neurociencia. Y por eso arranqué ahí. Después, hacer el doctorado en la Facultad de Medicina fue solo un cambio de locación. ¿Qué es la memoria primero? Cuando vos decís memoria, para mí memoria es recordar hechos nada más. ¿Es eso nada más? Sí, a nivel conductual, la memoria tiene varios procesos, digamos. Tiene procesos de aprendizaje, de adquisición, de consolidación. A nivel fisiológico, la memoria y el procesamiento de la memoria es muchísimo más complejo, pero hay unos avances científicos en la actualidad que llegan a poder demostrar que la memoria se guarda físicamente en estructuras cerebrales y deja esa idea de que la memoria está en cajas o en algún lado vago del cerebro. Sí, por lo que vos me estás diciendo, no tengo que entender a la memoria como algo abstracto que está, sino como algo físico, como si fueran bytes reales. No sé si bytes reales, pero bueno, sí, es algo físico, son conexiones sinápticas. O sea, lo que se cree es que en una región determinada de nuestro cerebro, cuando se conectan sinapsis nuevas, las sinapsis son conexiones entre células nerviosas. Ajá. Las células nerviosas, llamadas neuronas, son las que componen gran parte de nuestro cerebro. Y lo que se piensa es que cuando uno aprende algo nuevo y mantiene ese recuerdo, esas sinapsis o esas conexiones se sostienen. En el momento que esas sinapsis se desconectan, se pierde ese recuerdo. O sea, de alguna forma, que a medida que yo voy teniendo experiencia y voy recordando cosas que las guardo en la memoria, hay algo físico que hace que esto esté conectado. Lo que vos nos contabas, que cuando decimos no me acuerdo, perdí la memoria,
de alguna forma esas conexiones desaparecieron y fueron reemplazadas por otras, ¿o no? Probablemente sí. O sea, existe lo que se llama plasticidad sináptica. Significa que dentro de esos miles de millones de neuronas, cuando algunas neuronas pierden alguna función, otras neuronas pueden recuperar esa función o aprender de nuevo. Si todo el tiempo estamos aprendiendo. El tema es que la plasticidad sináptica decae con el correr de nuestra edad. Cuando somos más chicos tenemos más plasticidad y tenemos más probabilidades de formar nuevos recuerdos, y a medida que vamos creciendo perdemos esa capacidad. Mi pregunta es media básica, a lo mejor para tantos estudios tuyos, pero ¿por qué uno no recuerda entonces, si tenemos más posibilidad de recordar de jóvenes, cosas, que eventos que nos han sucedido antes de los dos años de vida? Es una muy buena pregunta y no tengo idea. Qué bueno, creí que venía una muy buena respuesta. No, me encantaría poder darte una respuesta a eso. Es muy bueno, pero creo que las únicas respuestas que hay son a nivel psicológico. A nivel neurofisiológico, por lo menos yo no sé la respuesta. Cuando vos diferenciás un poco en las neurociencias, por ejemplo, lo que le decía, a lo mejor hay cosas psicológicas y cosas que tienen que ver con tocarlo y verlo, todo eso. ¿Qué es hasta ahora lo que se puede comprobar que se puede ver del cerebro, de sus actividades, de su memoria? O sea, ¿pudieron poner algún líquido de contraste o alguna cosa así como para saber que existe la memoria, que eso está funcionando? Sí, los modelos animales ayudan muchísimo a tratar de ver que se están formando sinapsis nuevas o ver las ramificaciones que tienen esas neuronas. En estudios en cerebros humanos, en personas vivas, hay muchísimos estudios a nivel visual, de lo que se llama imaging, donde las personas se meten en un resonador y se trata de ver cuáles son las estructuras que se están activando. Más que eso, más invasivo que eso, hay algunos descubrimientos sobre algunos dispositivos donde pueden censar cuáles son las neuronas que se están activando, pero ver una sinapsis o una neurona formando un recuerdo en el ser humano es muy, muy complejo. Tenés que pensar que nosotros tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas, y lo que estarías viendo sería una sinapsis o una conexión entre dos neuronas. Sería encontrar un planeta lejano en un universo enorme. ¿Se sabe concretamente hoy en día dónde está actuando el cerebro? Siempre me acuerdo, y siempre cuando estamos hablando con científicos voy a las películas, ¿no? Que le sacan la tapa del cerebro y empiezan a tocar y dicen, bueno, ahora no veo, bueno, entonces ahí no lo tocan. O ahora me quedé sin gusto, o se vuelve un nene, o se hace encima, no sé. ¿Hoy en día sabrían dónde tocar exactamente para cada comportamiento humano? Hay muchísimos avances. No creo que se sepan exactamente cuáles son en totalidad de las estructuras. La complejidad que tiene el cerebro no es solo que está compuesto por millones o miles de millones de neuronas, sino que el cerebro, aunque parezca una masa amorfa igual, tiene sectores o regiones que ocupan diferentes funciones. Y para sumar complejidad a eso, esas regiones se interconectan, ¿sí? Una neurona puede conectarse hasta con 10.000 de otras neuronas. Entonces, la red que puede formar es mucho más compleja de lo que se pensaba. Fabricio, cuando vos decís que estás trabajando en estas áreas, indudablemente yo puedo mover la mano porque hay una parte de mi cerebro que inconscientemente, o porque, no sé, estamos acostumbrados, porque así labura, eso me lo podrá explicar mejor vos, hace que la mano se mueva, ¿no? Es más o menos así, es por una actividad cerebral. Sí, y vos me comentaste que ya se está experimentando con gente que le faltan las extremidades, pero que pueden estar empezando a mover ciertas cosas robóticas o, ¿cómo se dice cuando a alguien le falta algo? Y prótesis. Que están empezando a funcionar con esos lugares. ¿Es porque saben en qué lugar del cerebro pueden activar todo esto? ¿Estamos muy lejos de que realmente esto sea 100% real? Mira, lo que te voy a contar es para mí uno de los descubrimientos más fascinantes de los últimos tiempos a nivel de neurociencia. Yo hace unos 6 o 7 años, cuando comenzaba el doctorado, participé de la charla del doctor Nicolelis, que es el que está trabajando en este tema. Es una persona que trabaja, un brasilero que trabaja en Duke. Y lo que él hizo, lo que está intentando aplicar, es tratar de leer el pensamiento, o sea, de esa cantidad de neuronas inmensa que tenemos, tratar de interpretar esos pulsos nerviosos y tratar de traducir esos pulsos nerviosos a movimientos robóticos. Lo que él logró con un
experimento que es brillante, es tratar de censar el pensamiento de un animal y enseñarle al animal que un brazo robótico sea parte de su cuerpo y que el animal piense en mover ese brazo robótico y que el brazo se mueva. Por ejemplo, en las imágenes que estamos viendo, la persona, lo que se busca es que no sea una prótesis en la cual la persona tenga que moverlo de manera manual, sino que piense realizar ese movimiento y lo haga. Un desafío que busca a nivel científico es que en el partido inaugural de la Copa del Mundo, una persona va a caminar con lo que se llama exoesqueleto, que es una prótesis que va por fuera de la piel. Y la persona lo que va a hacer es, va a pensar en caminar y va a pararse y va a caminar y va a patear la pelota del partido inaugural. Esto es muy importante para las personas que tuvieron lesiones en la médula, donde la corteza motora, que es la corteza que está indicando las funciones que cumplen, o le está dando señales a los músculos para que se puedan mover, no está dañada, ¿sí? Las personas que tuvieron lesiones en la médula por un accidente automovilístico o lo que fuese, tienen la región del cerebro totalmente activa. Esa señal del cerebro sigue dando señales, pero no las puede recibir las piernas, por ejemplo. Qué loco, ¿no? Sí. ¿Vos crees que se está muy cerca de que esto sea masivo? ¿Que esto le sea realmente aplicable a los humanos con problemas? ¿O están muy todavía en el laboratorio? No, yo creo que la aplicabilidad es muy rápida. Yo cuando... los primeros trabajos fueron hace 6 o 7 años, que a nivel científico es nada, y ya hay un modelo en humanos y para el año que viene prometen que esa persona va a caminar y va a patear la pelota de fútbol, lo cual yo creo que a nivel de aplicación me parece que es una de las cosas más rápidas que se podrían dar, y para mí a nivel de prótesis robótica es un cambio enorme y mejoraría muchísimo la calidad de vida de esas personas. Disculpa que mezcles cosas y no sé si está dentro de tu área, pero me quedé pensando, y tiene que ver con el pensamiento, que entonces uno no camina ni mueve las cosas automáticamente, más allá de los parpadeos y cosas que sí realmente hacemos automáticamente. De alguna forma, ¿nuestra memoria activa todo ese tipo de cosas? Claro, uno cuando aprende a caminar está generando sinapsis que recuerdan ese caminar. Yo cuando me paro, o cualquiera de nosotros hacemos una actividad rutinaria, lo que estamos haciendo es tratando de evocar ese aprendizaje, pero lo tenemos guardado, no lo perdemos, ¿sí? Es como que tenés el manual para mover determinada extremidad en una región del cerebro. Cuando uno piensa en mover, está activando esas neuronas que van a indicar cuál va a ser el movimiento. Lo cual es muy difícil. Por ejemplo, yo cuando veía los trabajos de Nicolelis, era fascinante pensar que el animal piensa en mover ese brazo o mover el robot que camina, y no es que lo que está es indicándole las piernas que lo hagan. Está pensando en caminar y el robot camina. O sea, estamos leyendo las señales del pensamiento, lo cual para mí es fascinante. Me imagino que todo esto también tiene que influir mucho en la educación, o ¿no? De la forma que uno aprende. O no solo que aprende, sino que pueda retener eso y le sea aplicable lo que aprenda. Idiomas, no sé, lo que vos hacés. ¿Más o menos los procesos son parecidos? Los procesos de aprendizaje son parecidos. Lo que tiene que, a nivel de formación, es mucho más complejo aprender a caminar que quizás aprender determinadas temáticas. Por eso los procesos, por ejemplo, aprender a caminar, el ser humano tarda una cierta cantidad de años, pero aprender a hablar tarda muchos más años en aprender a hablar bien. Entonces, hay procesos muchísimo más complejos que requieren por lo menos de más estructuras, ¿sí? ¿Y no se van a poder hacer cosas como para activar el cerebro y poder adquirirlo más rápido? Como un, lo exagero, ¿no? Pero como USB de información, si ya se sabe dónde están, cómo son las sinapsis, cómo se relacionan, en qué lugares del cerebro. ¿Es muy alocado pensar que en algún momento tengamos dispositivos externos para cargar el cerebro? Bueno, una de las cosas que para mí es muy interesante de nombrar es que hay una técnica nueva, un método nuevo que se llama optogenética. Oh. Optogenética parece como un nombre wow, y en realidad el método es increíble. Lo que se hizo fue manipular genéticamente, lo que se hace es manipular genéticamente las neuronas dándoles una virtud que es distinta a la que teníamos
en la cual es que se activan o se desactivan mediante pulsos de luz, ¿sí? O sea, con determinados láser se puede focalizar y activar un determinado grupo de neuronas de manera inmediata, lo cual es genial porque es muy preciso, ¿sí? Y muy específico y temporalmente muy enfocado. O sea, cuando yo quiero, activo esa región. Esa metodología que se está utilizando en muchísimos laboratorios del mundo nos permite dos cosas. Por ejemplo, estudiar las funciones que tienen determinadas regiones del cerebro. Claro. Y por otro lado, darle órdenes a esas funciones específicas. Hay un trabajo que se publicó hace unos pocos meses, en los cuales tienen animales de laboratorio, ratones, que se les generó un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo de mover todo el tiempo, limpiarse los bigotes todo el tiempo. Y bueno, lograron con esos pulsos de electricidad reducir ese TOC, lo cual a nivel preclínico es un avance fabuloso. No les dejan trabajar con seres humanos vivos, ¿no? En sus cerebritos. No. A maldita ética, ¿no? No, igual, obviamente, los animales, por ejemplo, en los protocolos de optogenética, los animales no sufren absolutamente para nada, porque lo único que se le implanta es como si fuese un cable de fibra óptica a esa región del cerebro y nada, absolutamente ningún comportamiento distinto. De hecho, lo que se analiza es que el animal esté sano y no le pase nada, porque eso se va a llevar a cabo en humanos. Fabricio Ballerini, doctor Fabricio. Fabricio, trabajás actualmente en un laboratorio. ¿Qué es el laboratorio de ideas? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué es lo que están intentando hacer? El laboratorio de memoria está ubicado en la facultad de... Ideas, no, de memoria, perdón. Bueno, es lo mismo. No tengo problema. En la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires, y tiene varias ramas, porque la memoria tiene como varios estadios. Algunos, la memoria se puede formar, se puede consolidar y puede perdurar. Y tenemos varios, yo pertenezco a un grupo en el cual estudiamos cómo se mejora, o cómo podríamos mejorar esa formación de memoria, y hay otros grupos que trabajan en la persistencia, en ver de qué manera puedo hacer persistir un recuerdo, o qué manera puedo atenuar un recuerdo traumático, por ejemplo. ¿Qué vos decís? Poder anularle, si alguien ve algo, que yo veo un accidente, una persona, ve un accidente feo, quedó mal, ¿se podría trabajar en que olvide eso? Hay trabajos hechos en roedores en los cuales se atenúa un recuerdo traumático mediante la aplicación de una droga. ¿Qué es atenuar? ¿Recordar poquitito, que no me afecte? Bajar el nivel, claro. O sea, por ejemplo, que el nivel, la cantidad de recuerdos que vos tengas sea mucho menor. Atenuar es, por ejemplo, si yo te describo, no sé, me tenés que describir una escena de hoy a la mañana, donde estabas desayunando, la vas a recordar con muchísimos detalles. Me vas a decir la hora, con quién estabas. Bueno, si atenúo un recuerdo, quizás te queden vagas sensaciones de esa situación, pero no en la totalidad del evento. Claro. ¿No te da miedo a veces todo lo que se puede hacer en la cabecita? Miedo no, a mí me genera como cierta... ¿No te da miedo lo que vos podrías llegar a hacer de día? No es miedo, indudablemente sos un científico y en todo ves un progreso, o por lo menos. Pero al final somos más manipulables a lo mejor de lo que pensábamos que podíamos ser con nosotros mismos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, cuando uno... yo cuando por primera vez obtuve un resultado a nivel mnésico, manipulé la memoria de animales o de seres humanos, sí. Uno se siente un poco vulnerable. Lo que sí, a nivel científico, casi siempre tenemos que pensar en que los resultados deben tomarse para fines potencialmente humanos y que deben realizarse solo por cuestiones en las cuales el ser humano se sienta beneficiado. No estaría bueno tratar de encontrar la forma de manipular el cerebro para manipular conductas o para que esas personas se sientan muchísimo más vulnerables. El tema es tratar de mejorar la calidad de vida y además profundizar el conocimiento del cerebro, que es un área fascinante. Pensar que todo lo que nosotros pensamos, sentimos, recordamos, los movimientos, las sensaciones, pasan por el cerebro.
Fabricio, ¿sabes que lo que más me sorprendió de toda esta charla que he tenido con colegas tuyos de distintas áreas, con distintas formaciones, que uno cree que... Es cierto que a lo mejor no tenemos los elementos en la Argentina para hacer, y digo más que nada de cosas físicas o lugares y todo eso, pero he notado que esa vieja teoría que tenemos siempre de somos buenos, pero hay muchos que pensamos, hay gente muy capaz, realmente existe, que hay mucha gente trabajando, y que veo que hay un área de desarrollo y que hay gente que se está movilizando. Vos que estás adentro, ¿es una mirada real? Quiero decir, esto va más allá de las propagandas, va más allá de todo. Realmente es como lo percibí, veo gente con mucha iniciativa, que está haciendo cosas, que no se sienten frenados, que ven que desde el país van a poder publicar afuera, que les será más difícil, pero que lo están haciendo. ¿Hay un revivir de alguna forma de esto? Insisto, no quiero llevarlo, no estoy haciendo una propaganda, estoy intentando ver si es una realidad. Sí, yo creo, yo hace muy poco que, o sea, soy muy joven como científico y capaz que no puedo comparar la realidad científica de hace 20 años. Lo que sí noto es que por lo menos hay una increíble motivación y un increíble empuje de muchos investigadores jóvenes que se formaron, que empezaron a trabajar de vuelta en el CONICET y muchas personas que se repatriaron. Hay muchísimos científicos que estaban trabajando en el exterior y eran científicos excelentes y los motivó muchísimo volver a la Argentina y traer la metodología o la temática en la cual se estaban trabajando acá en laboratorios. Y eso también generó una reactivación para las personas que estábamos en la Argentina, porque si ellos venían a trabajar en el país y confiaban en la ciencia argentina, era también un desafío para nosotros ponernos a ese nivel. Así que yo creo que hay una mejora notable a nivel científico, a nivel académico también, mucha más gente que se vuelca por determinadas áreas que antes no se volcaban, y creo que, por ejemplo, la difusión que vos estás haciendo desde el programa motiva muchísimo a que se sepa de qué están trabajando los científicos en Argentina, que realmente a nivel internacional son muy valorados por una de las cuestiones que nosotros tenemos, que es la creatividad. O sea, casi siempre estamos en un mundo en los cuales los impedimentos no nos trababan, y si uno tiene la voluntad de poder hacer un experimento, puede crear de una manera muchísimo más económica la forma de hacerlo. Hoy, por suerte, hay un apoyo económico y hay un apoyo real a nivel de políticas científicas orientadas a determinadas áreas, lo cual hace que el nivel haya crecido muchísimo y que se publique muy bien. O sea, los científicos argentinos están publicando muy bien. Doctor Fabricio Ballarini, neurocientífico del Laboratorio de Memoria de la UBA, te agradezco mucho esta charla que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias, Mario. Chao, que te vaya muy bien. Bueno, así pasó entonces quien te decíamos del Laboratorio de Memoria de la Universidad de Buenos Aires, Fabricio, acá en la UBA. De esta manera vamos a dar por terminado este especial de divulgación científica, pero antes queremos, quiero hacer una aclaración. Todos los científicos que pasaron por este ciclo son egresados de universidades estatales y de distintos puntos del país. Lo armamos así porque creemos que la ciencia no solo está en Buenos Aires, sino que está a lo largo y ancho de todo el país. Y con esta sección quisimos poder acercarles a todos el trabajo de esas personas. Por eso le quiero dar las gracias a todos los que participaron. Al doctor Gustavo Romero de la Universidad Nacional de La Plata. También le quiero agradecer al ingeniero Tulio Calderón del INVAP Bariloche, al licenciado Tayú Piré del Laboratorio de Robótica de la Universidad de Buenos Aires y al doctor Alejandro Feinstein del Instituto Balseiro Bariloche, cerrando con el doctor Fabricio Ballarini, con quien hablamos hace unos minutos del Laboratorio de Memoria de la UBA. A todos ellos, entonces, muchas gracias por haber participado en este ciclo que hemos dado en llamar Científicos Vorterix. Por lo pronto, vamos a dejar por un par de semanas todas las entrevistas en vorterix.com con el micrositio Científicos Vorterix, donde no solo vas a poder revivirlas, sino que también vas a poder descargarlas de manera gratuita. Yo también les agradezco a todos aquellos que han participado, a todos aquellos que han hecho este estudio, que han hecho los contactos, a todos los que han trabajado acá en Vorterix. E insisto, muchas veces creemos que esto es complicado, que no tiene sentido, que no te vas a poder desarrollar. Y a lo mejor puedes tener razón. Pero hay cosas que son la vocación, hay cosas que tienen que ver con lo que te gustaría hacer. Que no te frustres, que a lo mejor tengas la iniciativa de hacerlo, aunque te quede medio trunca en la mitad, o a lo mejor no tengas éxito. Es una posibilidad que tenés que tener en cuenta. Y que hay tantas posibilidades de...
de triunfar en la vida haciendo algo que no te gusta, como algo mucho mejor que es haciendo algo que te guste. Y a lo mejor está dentro de las cosas científicas. Ahora, a lo mejor sentís esa alegría que da saber. Esa alegría, a lo mejor siempre decís, no, yo soy un bruto, no sirvo ni para esto ni para aquello, la verdad no sirvo para un carajo, no puedo hacer nada. Y a lo mejor hay cierta curiosidad que te va a llevar a hacer algo y vas a ver la satisfacción que te produce entenderlo. No te lo digo como un careta cualquiera que te dicen estudiar, sino porque lo he comprobado, porque vemos gente que es feliz haciendo este tipo de cosas y no pasa por el dinero, no pasa por el éxito, no pasa por un montón de cosas. Y a lo mejor todo esto también te puede dar dinero, éxito y otro tipo de cosas. Así que evalúalo en el momento de decidir qué querés hacer. Y no te limites a pensar de que no lo vas a poder lograr. Todos estos tipos, y doctores, y científicos, lo que quieran, ha demostrado que se puede hacer. Y que se puede hacer acá en el país, y que se puede hacer también de forma gratuita. Gracias por haberlo aprovechado. Ojalá que le sirva a mucha gente.